Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Chanchis. Buenos días. Aquí ando, mis amores, en un lavadero de carro, porque el niño Chachi cree que este servicio es gratiniano y se la quiere andar pasando limpiando la banda del carro a cada minuto, a cada instante, pero sí, la verdad es que lo necesitaba urgentemente. Estaba lleno de hojas, de cositas de pájaro por aquí, cositas de pájaro por allá. Lo necesitaba. Por aquí les muestro mi linda y hermosa caricueca, aquí un poquito hinchadota. Buenos días, mis amores, mi gente linda, mi gente bella, bacanísima, espectacular. Bienvenidos a un nuevo vlog. Nos encontramos a día lunesitos por aquí, comenzando la semana, cariño, que venga llena de cosas bonitas, hermosas, maravillosas. Bendiciones por aquí, para allá, para ti, para mí, para el Chachi, para Raimundo y para todo el mundo. Nosotros los comenzamos como debe ser, con pie derecho, trabajito. Nos estamos dirigiendo en la mañana del día de hoy al aeropuerto a hacer un servicio de los transportadores. Los amigos llegan, el avión anda, a ti te estás como atrabantada. El avión llega a las 10:45, son las 10:45 en punto de la mañana, pero por la experiencia, mis amores, que ya tenemos haciendo este servicio, siempre que después que aterriza el avión, vienen saliendo como una hora, hora y cuarto, hora y 15 minutos, sí. Entonces, no hay afán, siempre nos toca esperar un poquito ahí en el aeropuerto, cariño. Creo que mañana vamos a estar en Tita la Exploradora con los amiguitos que vamos a recoger el día de hoy. Tengo que esperar a hablar bien con la amiga para ver qué me dice. Así que acompáñame, mi amor, en este nuevo día, en este nuevo videito, para ver qué aventurillas nos esperan por ahí. Mirada que no se pinta el cabello, ella está natural como su alma. Se nos dieron las 2 menos 10 de la tarde, mis amores. Apenitas acabamos de llegar a la casa. El tráfico que hay, siempre hay en Eminönü. Eminönü, Sirke G, Sultán Ahmet. Eso es un tráfico. Que no se puede ir en carro, por ejemplo. Dice Chachi que en tranvía o caminando es que se puede ir. Imagínate que lo que nos demoramos normalmente para llegar a esos hoteles por ahí son 10 minutos. Esos 10 minutos los hicimos en 45 minutos, nada más y nada menos. Y ahora más, porque tú sabes que la gente ya está de vacaciones, estamos en temporada alta, los turistas vienen, yo no sé, para estos tiempos donde hay más calor, cariño. Bueno, total, gracias a Dios ya terminamos nuestro servicio, dejamos los amigos en el hotel. Es un hotel que queda un poquito difícil de encontrar porque está en un lugar que el carro no puede parquear. Entonces Chachi nos dejó una parte y el hotel está metido así arriba de unas escaleritas. Pero fácil de llegar. Caminando es facilito de llegar. Mañana me voy a encontrar con los amigos de 9 y media a 10 de la mañana para hacer Tita la Exploradora. Llegué, me lavé mi cara, así como los brazos. Y me empillame enseguida porque el calor que está haciendo, estamos a 28 grados, cariño, menos mal que esta casita es fresca, como les digo. Bueno, la sala sí es un poquito caliente, pero lo que es el cuarto sí es fresquito. Ahora que Chachi se vaya, porque Chachi está trabajando, pide un descansito ahí rapidito, fuimos y regresamos, pero tienen que regresarse a trabajar ahora que Chachi se vaya. Sí. Champlundú, que me voy para el cuarto, acostarme allá, abro el balcón completico, la puerta, abro la ventana acá del cuarto vacío. Y eso hace lo que es brisita. Ay, me refresco porque la verdad es que está insoportable, cariño. Chachi por aquí nos picó lo que es patillita, sandía. Hángase, vení. Chachi siempre me deja el corazón. Sé que el corazón siempre es dulcecito. Él lo acompaña con su queso, con pan. A mí sí me gusta casi así, me gusta ya solamente sí, solita. Dice que es una comida de verano. Queso, patilla, pan o queso, melón y pan. O sea, turco, turco el niño, mis amores. Kalkus güzel çıktı. Está rico, está rico. Está dulcecito. El de la vez pasada, esta es otra. El que Chachi compró la vez pasada se estaba un poco simplón y duro. Se hacía como caucho. Pero esta vez sí está fácil. ¿Qué voy a cocinar? La verdad es que no tengo ni ganas ni ánimos de subir la lomota esa. Las lomotas esas, para ir a la carnicería a comprar pollo, será. O carne, no sé, la verdad, no sé qué cocinar. Estos calores nos dan ganas de cocinar, ¿verdad? Todos estos días hemos estado comiendo así sencillito en las tardes. Por ejemplo, que frito huevo, que hago pasta, así cositas facilitas.
Pero no sé, hoy sí tengo que cocinar porque mañana como voy a estar por fuera, cuando venga Chati que encuentre lo que es comidita calientica para que, comidita caserita para que coma. Lo que tengo pensado hacer es un pollito guisado. Como es facilito, se demora unos 20 minutos en estar. Cuando venga Chachi de regreso, hago el arroz, hago una ensalada y cuando venga Chachi, chun chun chun, chaplundún, que preparo lo que es el pollo. Seis tengueleña tabuca almailo, tabuc sote yapin. Yedius Le compro unos 700 gramos de pollo así en cuadritos chiquiticos y lo preparo rapidito, mis amores. Para que él tenga para comer mañana, porque yo cuando llego no como, la verdad es que sea la gran cosa. El verano, cariño, el verano. Por fin me siento con una sodita bien fría de manzana, rica, deliciosa. Ay, qué rico. Ay. Ay, lo que hace el amor, lo que hace el amor, cariño. Chachi me dijo que hoy quería tomar té en la noche, entonces no le dije que, no me dijo que le hiciera nada, yo tampoco le dije que le iba a hacer nada. Me puse a hacerle una tortica, la hice de zanahoria con ¿cómo que se llama eso? Con canela, me faltó lo que es almendra, porque en la casa yo nunca tengo ni almendra. Es almendra, no es almendra, es nuez. Me faltaron las nueces porque yo nunca tengo eso, ya que yo no soy amante de esas cosas, mis amores. Chachi tampoco. Él come son las semillas de girasol. A mí me gusta son lo que son las semillitas de marañón, pero son súper carísimas. Entonces, de cuando en vez y de vez en cuando es que compro ese tipo de semillas, pues. Ahora le voy a decir que mire mi Instagram, que algo está pasando por ahí para que vea y se lleve la sorpresa. Aunque él a veces de chismosito anda viendo que ando colocando yo en el Instagram, mis amores. Voy a descansar aquí un ratico. Ya son las 3 de la tarde y ahorita ya me pongo a hacer lo que es el arrocito. ¡Ah! Miren esta ricura cómo ha quedado. Yo creo que me faltó como más canela, pero a Chachi no le encanta tanto la canela. Entonces por eso nomás le coloqué un poquito. Una cucharita de las pequeñitas y media. ¿No hace meme? Me gustó. Me gusta. Me gusta. Delicioso. Riquísimo. Yo también probé un poquito y Rico, rico, está rico. rico, rico, mis amores. Chachi lo va a acompañar con té y yo con un poquito de yogurt. Mientras que encontramos algo por aquí en Netflix. Ya son las 10 y 10 de la noche. Buenos días, mis amores. Continuando con el vlog, el videíto del día de ayer. Ya por aquí nos encontramos a día. Escuché a alguien gritando. Guárdala aquí para esto. Este que está aquí. A día martesito, mis amores. Falta un cuarto para las 9 y media de la mañana. Me estoy dirigiendo al hotel de los amigos que queda aquí en Sirkeyí. Estoy ahora por aquí caminando por todo lo que es Eminönü. Está súper cerquita, mis amores. Ahí donde está el tranvía, chum, sube y enseguida está lo que es el hotel. Cuando llegue por ahí, por esa zonita, les muestro para que ustedes tengan idea. Ustedes saben que les voy mostrando los hotelitos, pero no les comento si es de buena calidad, si es de mala calidad, el precio y todas esas cosas, porque yo no las sé. Solamente les muestro el nombre del hotel, así para cuando ustedes estén buscando, si están interesados por la zona, Sirkeyí es buena zona, la verdad. Sirkeyí es buena zona. Después viene Sultan Ahmed, este es Eminönü, después viene Taxi, pero Sirkeyí es buena zona. Entonces ustedes vean el nombre y ahí se vea lo que dice la gente. No, que es bueno, no, que es sucio, no, que es malo. Ahí yo siempre les dejo lo que es el datico. Me coloqué bastante bloqueador solar en la cara, porque para acá, para los brazos, no tengo bloqueador solar, mis amores. Tengo unos viejitos, pero me da miedo utilizarlo, que tal que esté vencido.
Bueno, pero que me puede hacer los brazos flacuchentos esto, de verdad, nada. Pero me dio miedo. Vamos a ver la próxima. Es que están caros, los averiguos y están caros. Este que me coloca en la cara me lo trajo la amiga Belki, súper buenísimo, cariño. Y le estoy dando una chucera este verano, como no te imaginas. Ay, porque el calor está buenísimo, buenísimo el día de hoy. Llegué temprano, pensé que iba a llegar tarde porque salí de la casa como a las 8:45. Y me monté en el bus como a las 9. Mira, llegué a las 9:15, o sea que estoy cerca. Cuando no hay tráfico estoy cerca, 15-20 minutos de mi casa para acá, para mi nono. Pero cuando hay tráfico es una hora, 45-50 minutos, mis amores. Ahora sí te explico, mi amor, mira. Yo vengo de allá caminando, que es mi nono. Aquí está la estación de tranvía. Que se llama Cirque G. Por aquí pasa el tranvía que viene de Cabatash para aquí, en la estación de Cirque G. Para arriba queda lo que es la Mezquita Azul, para abajo queda lo que es Cabatash. Entonces uno se baja aquí y se encuentra de todo el frente, de todo Pezón, lo que es la estación de Marmaray. Ahí está. Mira. Y el hotel queda por acá escondido. Esta es una estación de tren antigua, ahora es de Marmaray. Un metro. Ay, caramba, casi que me caigo. Mira, aquí los perros en Turquía son gigantes, grandes y gordos. Mira, el hotel queda escondido para acá. Cuidado, que me dan miedo las escaleras. No reventame aquí uno de conejo, porque ahí sí, ti te quedaste lista para la foto. Mira, ve. Por eso es que no se puede parquear, porque allá no se puede parquear porque pasa el tranvía. Y de este lado no pasa el carro. El hotel se llama así, Glamour Hotel. Ya ves que por ahí no se puede parquear. Va manejando una muchacha, una mujer. Para los que me dicen que por qué las mujeres no trabajan aquí en Turquía, ya ven. Una mujer es la que va manejando el tranvía. Llegamos. Por fin parió Paula, mis amores. Nos hemos encontrado con los lindos, queridos amigos. Aquí están, son ecuatorianos. ¿Quieren decir algo por aquí en el videíto? Sí, que vengan a Turquía, bellísima Turquía. Estambul, ¿eh? Aquí con la Titi en Turquía. Sí, muchas gracias, Titi, por ese lindo recibimiento que nos has dado y saludos para toda esa linda gente que nos conoce, tanto de Ecuador como de Colombia. Ay, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por confiar en mí. Gracias, gracias por todo. Está muy lindo y esperemos seguir nuestras pequeñas vacaciones que nos estamos dando. Y eso, que apenas estamos comenzando. Apenas estamos comenzando. Vamos a llegar aquí al Gran Bazar a comenzar nuestro... Italia, Ecuador. A comenzar nuestro recorrido. Di los nombres para que, sí, para que sepan. Priscila Ruiz. Richard Tircio. ¿Y al saludo a quién? A mi familia, Ruiz Sánchez, allá en Italia, y en Ecuador, Sánchez Valareto. A mi mamá Sheila, Noemí. Pero me voy a estrellar aquí. Encontré una sombrita espectacular, mis amores. Uy, sí, porque por lo general esta verjita aquí donde estoy siempre está llena y quedan son las bancas. Las que están allá, pero les pega todo el solazo. Ya los amigos, los dejé aquí, lo que es en la cisterna basílica. Ya visitamos el Gran Bazar. Tenía pensado cambiar lo que es los euros por allá, porque ustedes saben que yo conozco los lugarcitos donde pagan bien, pero como está sub y baja, como que optaron por cerrarlas hoy. No sé, me imagino que hoy, la semana pasada, y esta es lo que corre de esta semana, digo yo, pues, supongo. Las casas de cambio allá dentro del Gran Bazar. Y hay unas abiertas, pero obviamente que lo están dando súper, súper bajito. Mal el pago. Donde yo voy está cerrado. Tengo otro sitio por acá. Entonces vamos a ir para allá. Fuimos al Gran Bazar. Ya entramos a la Mezquita Azul. Entramos a Sultán Ahmed. Dejé a los amigos aquí en la cisterna. Yo les explico más o menos lo que es la cisterna basílica. Ustedes saben que era un acueducto antiguo que abastecía de agua todo lo que era la antigua Constantinopla. Entonces yo le explico a los amigos un poquito de la historia, de lo poquito que me sé, y los espero aquí afuera para que no me paguen, porque la verdad es que es algo costoso, entonces no vale la pena si había entrado 1,500,000 veces. Les explico, antes de entrar, ellos entran, los espero aquí, es como media hora, 25 minutos allá adentro, ya cuando salen nos encontramos nuevamente.
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where... Barriguita llena, corazón contento, mis amores. Estamos por aquí en la zona de Caricoy caminando un ratico. Yo les he dicho que Caricoy queda en el lado asiático. Es un barrio bastante popular entre los turcos. Es juvenil, moderno. Es chévere para caminar, pasar el rato, pasar la tarde. Ya por aquí van a ser las 3 de la tarde. Todavía tenemos tiempito. Entonces lo que tengo pensado ahora es que hoy no está trabajando lo que es el metro que me sirve a mí. Bueno, que nos sirve para ir a ciertos lugares, no está trabajando. Entonces es que la tenemos difícil. Quiero ver si podemos llegar hasta Caracol e irnos hasta la Torre Gálata. No sé, ya vamos a ver, cariño, para que los amigos vayan y conozcan también por allá. No te digo que yo siempre quedo en shock, mis amores. Mira, estamos bajando aquí de la estación de Caracol, de barco. Venimos de Caracol, como te dije, y me encontré a una linda y querida amiga, Titi Risa. Bendito sea mi Dios, me he encontrado, qué emoción. El destino, porque la verdad es que no tenía pensado coger por aquí. Mira lo que hace el destino. ¿Quieres decir algunas palabras aquí a los amigos? Súper emocionada, recomiendo mucho Estambul, mejor dicho, algo para vivir. Bueno, sigamos pues. Me encanta este callejón, mis amores. Este es el último callejón para ver la Torre Gálata, porque desde aquí se ve espectacular así alrededor con las casitas de colores. Dime tú si no se ve preciosa. Aquí andamos, cariño. Qué bueno que el tranvía rojito estaba funcionando para no subir la lomota que me tocó subir la vez pasada. ¡Ay, qué hermoso! Mira. Todo esto son cafecitos. Cafecitos restaurantes. Pero sí se me hace que venden caro aquí a los alrededores. Ahí está. Hogar, dulce hogar, mis amores, créanme, pero créanme que yo de aquí de esta casa salgo oliendo a las más finas flores de los bosques y regreso oliendo a las más putrefactas flores de las alcantarillas. Horrible, cariño, leche cortada, pero horrible. Agrio, cariño, agrio, imagínate ese solazo, la caminata por aquí, la caminata por allá. Uy, no. Enseguida llegué, me di un super baño, me eché polvo, ya tú sabes que me gusta echarme polvo, cremas, perfumes por todos lados. Y ahora sí, huelo rico, delicioso, cariño. Estoy muerta, súper cansada. Ya por aquí son las 7 menos 5 de la tarde noche. Llegué temprano, se puede decir, porque la verdad es que comenzamos temprano. Yo digo que como a las 9 y media por ahí, ya estábamos camino al Gran Bazar. Por eso fue que el día nos rindió, además que... esta pareja, el amigo y la amiga, caminan bastante rapidito, por eso hicimos muchísimas cosas el día de hoy. Mira que hasta el lado asiático fuimos. La amiguita me trajo unos detallitos por aquí, obviamente, que yo siempre te muestro las cositas que nos traen. Vamos a ver. Esta, me imagino que es para el chachi porque dice XXL, sino que es como tallita pequeña. Porque XXL es súper grande, pero al chachi sí le queda. Se ve que se le queda. Aquí está el chachi pintado. El chachi ahora mismo está bañándose también porque olía, mejor dicho. Bueno, yo olía peor, pero bueno. Muchas gracias, mi amor. El detallito está súper lindo, hermoso. Ahora vamos a ver qué dice chachi, ¿verdad? Yo me voy a encontrar nuevamente con los amigos lo que es el día sábado porque los vamos a regresar nuevamente al aeropuerto para que se vayan para su destinita, mis amores. Por aquí... esta es, me imagino que para mí, ¿verdad? Ay, papá, ay, titirres, me la pongo en el próximo videíto, cariño. Miren, súper bonita, qué linda, hermosa, preciosa. Ustedes saben que me gustan así, las blusitas así, como tipo deportiva, ¿verdad? Que me tapen como aquí, porque ahora ¿cómo es que se llama? Para estos soles, mi amor, que ando afuera, por aquí, por allá. Esto me arde los brazos. Y tú te imaginas en blusita de tirita. ¡Uy, Dios mío! Mira que hoy llegué bastante quemada. No sé si se nota. Aquí está la marca del anillo, ya viste. Hoy me quemé bastante. Y eso que me coloco cremita de mano que tiene protector solar que me trajo una amiguita suscriptora también. El reloj ya también se me marcó porque hoy se estuvo el sol potente. Pero potente, potente. Pero aquí está esta... vamos a ver qué dice sebum aloe vera. ¿Qué será sebum aloe vera? Una mascarilla para la cara. Ustedes saben que a la titiri le gustan las mascarillas. Aquí está. Esta me la hago esta nochecita.
¿O será que la guardo? Porque tengo otras ahí, no quiero gastármelas todas de un solo, ¿verdad? Mejor la guardo. Bueno, si tiene fecha de vencimiento, no tiene, creo yo, pues. Mejor la guardo, espero que se me acabe la que tengo y después sí comienzo con esta. A ti, de todo quieres acabársela enseguida. Esta también dice, ¿qué será esto? Colágeno. Colágeno Active Filler. También me imagino que será una mascarilla, mi amor. Ahí está. Bueno, igual el sábado le pregunto a la amiga cuando me encuentre con ella. Sí, me imagino que también es una mascarillita. Ahora leo bien, mira en internet que, para qué es lo que es. Y aquí dice, ¿qué será? Es que no entiendo lo que dice. Antieta. Contorno, ochi, borse, obvio, no sé qué dirá. Bueno, total, también le preguntaré o miraré ahora en internet para qué es esta cremita. Y la verdad es que pasa, muchas gracias, mi amor, nuevamente de corazón por los detallitos, por tenernos presentes. Pasamos un día súper chévere, súper maravilloso. La verdad es que nos reímos, nos distraímos, paseamos bastante. Le digo que recorrimos bastantes lugares. Mira que nos encontramos una suscriptora. Ya la amiga me había escrito para encontrarnos, sino que no nos dio tiempo porque ella también andaba paseando por otras partes de Turquía, cariño. Oye, si es Tito, ¿por qué no? Porque es que yo conozco esas lenguas viperinas, algunas que hay por ahí. Es porque no abrazaste a la suscriptora. ¡Qué fría eres! Antipática, lo hubieses abrazado, besado, te lo hubieses trepado encima con la amiguita que saqué en el video, obviamente que nos encontramos después, ¿verdad? Obviamente, cariño, que yo antes de sacarla en los videos a ustedes les pregunto, les pido permiso si quieren, si no quieren. Y antes de eso nos saludamos, nos abrazamos, nos reímos, nos pelamos los de conejo, nos reímos. Obviamente que eso se da antes de que ustedes lo vean, mi amor, no voy a llegar... Que la amiga me vio y decía, ven para grabarte, sin permiso, sin nada, ni sin saludarme, sin darle un besito, un abrazo, ¿verdad? Porque créanme que esas cositas me las escriben, mis amores. Yo no sé esas personitas que tendrán en su cabeza de pronto, es que ellas son así, ¿verdad? Pero este pechito obviamente que no es así. No sé, yo creo que no voy a seguir grabando más por el día de hoy porque estoy cansada, cariño. Tampoco quiero dejar el video súper larguísimo, sino como unos 20 minutos, 19 minutos, no sé ni cuánto grabé. Pero bueno, gracias por acompañarnos, gracias por vernos. No te olvides, por favor, de suscribirte, regalarme tu like, déjame tu comentario y ayudarme a compartir los videitos. Nos vemos para una próxima ocasión. Jocho Kalim, bye bye, chao, chao. Chachis. ¿Qué tal? Chao, chao, de. ¿Ah? Chachis no puede venir porque está en paños menores, acabo de salir del baño.